Rosemary, go back to bed. You know you're not supposed to be up and around. Is the mother? Rosemary. Hola, querido amigo sectario. Sé por lo que has pasado. Viste una gran película de sectas ocultos y te quedaste con ganas de ver más. Déjame decirte que estás en el lugar indicado, porque en este top te mostraré 10 grandes películas que toquen el tema de las sectas, cultos satánicos, religiosos o grupos locos extremistas. Cabe aclarar que no importa el orden del top, véanlo como una lista de recomendaciones. El criterio que escogí para meterlas en esta lista es simple: que la secta esté involucrada en la historia principal, que tenga grandes giros o buenas actuaciones. Por lo cual, aquí solo verán grandes películas de sectas. Todas valen la pena. El sonido de mi voz, o Sound of My Voice, es una película del año 2011 dirigida por Salvat Manglich y protagonizada por Britt Marling. La idea es simple. Una pareja quiere desmontar el fraude de una líder de un culto, y para esto se infiltrarán y documentarán todo lo que pasa en sus reuniones. Una película de bajo presupuesto con una idea interesante que podría gustarte. Apóstol, película del año 2018, original de Netflix y dirigida por Gareth Evans. En ella se nos cuenta la historia de un hombre que viaja a una isla para encontrar a su hermana, que se encuentra secuestrada por un culto religioso, muy parecido a Resident Evil 4. Un diseño de personajes que me encanta, en especial sobre el final. Un suspenso que te mantendrá despierto hasta saber qué carajo sucede en esa isla. La encuentran disponible en Netflix. Borderland, película del año 2007 en la que se narra la historia de tres amigos que viajan a México a vacacionar antes de entrar a la universidad. Estando ahí, conocen a unas chicas y deciden pasar la noche con ellas. Como seguidores de estas películas, sabemos que no terminará muy bien. La película está basada en la famosa historia de los narcos satánicos. Si quieren saber más, Leyendas Legendarias tiene un episodio especial en el que hablan del tema. Una película que vale la pena ver, además de que las actuaciones son decentes, incluyendo a Marty Gareda, Beto Cuevas con un acento que para nada parece mexicano, y la participación de Damián Alcázar, que lo hemos visto en El Infierno o en la tetralogía de Luis Estrada. Kill List, película británica del año 2011 dirigida por Ben Whiteley y considerada por muchos una de las mejores películas de sectas, con un final muy cabrón. La historia es sobre un ex militar que, tras encontrarse con un amigo suyo, este le propone un trabajo como asesino a sueldo, el cual consiste en matar gente en una lista. Mientras los asesinatos continúan, la cosa se va poniendo más oscura y empieza a tener unos giros bastante raros, y lo repito, un final inigualable, de lo mejor que he visto. Una buena fusión entre The Wicker Man y A Serbian Film. La encuentran subtitulada en YouTube. Mandy, película del año 2018. En ella se nos presenta a un Nicolas Cage que vive en un bosque junto a su pareja, pero esto cambia cuando se encuentran con una clase de culto hippie sádico que se obsesiona con la pareja de Nicolas Cage. Una película con una gran fotografía, parece dirigida por Nicholas Winding Refn, con secuencias oníricas muy buenas y un Nicolas Cage que me encanta. Una película que puede parecerte una obra maestra o una película aburrida, tú lo decides. Hereditary, o El legado del diablo. Odiada por unos, amada por otros, este es mi caso. Para mí, el cine de Ari Aster es de lo mejor de los últimos tiempos, y con Hereditary me trajo una grata sorpresa al terminar de verla. Es como si hubiera visto El bebé de Rosemary de nuevo. Unas actuaciones que me encantan, un drama familiar que se convierte en una pesadilla conforme avanza la película, escenas que debes repetir porque piensas ¿qué carajo? Y sí, viste bien. Una película que me fascina y esperemos que te guste a ti también. La encuentran en Prime Video México. The Sacrament o El Último Sacramento. ¿Te imaginas vivir la tragedia de Jonestown desde adentro con un grupo de reporteros de Vice?
pues eso es lo que logra Ty West con El Último Sacramento, o El Sacramento. En ella, se nos muestra la perspectiva de un grupo de reporteros que van a visitar a la hermana de un colaborador a Guyana. Sin saber qué pasará, llegan al templo del pueblo y comienzan a documentar todo. Una gran película de metraje encontrado que cuenta de forma realista lo sucedido en el templo del pueblo. La esposa del diablo, o The Devil Rides Out. Una de las más desconocidas y aún así una de las mejores películas de sectas de todos los tiempos. En The Devil Rides Out, o La Esposa del Diablo, conocemos la historia del duque de Richlow, que hace lo posible para ayudar al hijo de un amigo suyo a salir de un culto de satanistas. Una película del año 1968, protagonizada por el gran Christopher Lee, que lo hemos visto en películas como El Hombre de Mimbre, The Wicker Man o Drácula del 58. Esta película es una joya que no veo que recomienden mucho. Sus efectos no son la gran cosa, pero en cuanto a historia, tenemos una gran película que deberías de ver en un maratón de sectas. Mártires. ¿Qué se puede decir de Mártires que no se haya dicho ya? Una de las mejores películas francesas de todos los tiempos. Un antes y un después en el nuevo extremismo francés. La película arranca fuerte. Vemos a Lucy escapando de lo que parece ser una bodega en la que la retenían contra su voluntad. Después, hacemos un corte y vemos una de las mejores escenas con escopetas que se han visto en el cine. Desde aquí nos plantean el tono de la película. Esta es una obra de visión obligatoria que todos los amantes del cine deberían de ver. Grandes giros en la historia y un final que te dejará helado y pensando durante días. The Believers, o Los Creyentes. La sinopsis es simple. La investigación de una serie de asesinatos revela la existencia de un antiguo culto religioso en el moderno Manhattan. Una película protagonizada por el gran Martin Sheen, en la que vemos su vida como padre de familia y que de forma lenta y dolorosa se va adentrando en una trama de pesadilla en la que se ven involucrados sus amigos y familiares cercanos. Una película en el hilo entre película de brujería y de sectas, pero que decidí meter en este top porque vale la pena. Una grata sorpresa y que deberías de ver y recomendar a tus amigos sectarios. Y bueno amigos, este fue el top sobre películas de sectas, espero que les haya gustado. Todas las películas que aquí vieron yo se las recomiendo, volví a verlas para poder hacer este top. Espero que las disfruten tanto como yo. Si son amantes de las sectas, estén pendientes de este canal, porque próximamente tendremos más videos, más tops y más recomendaciones. Se vienen más adelante videos de ciencia ficción y por ahí me comentaron en los comentarios, vaya, que querían un top de películas parecidas a Triangle. Hay bastantes, así que yo creo que pronto lo haremos. Disfruten las películas y nos estamos viendo. Adiós.